¿Sabías que Cobra Kai tiene un millón de referencias ocultas a la trilogía de Karate Kid? Además, la producción ya ha revelado varias pistas que nos sirven para predecir lo que veremos en la temporada 3. Todo eso te lo contaré aquí. Hoy en Charlie Tales hablaremos de Cobra Kai, mencionaremos esos detalles que no viste y por supuesto, esas referencias que debes conocer. ¿Listos? A darle entonces. En la segunda temporada tuvimos la reunión de los Cobra Kai originales, interpretados por sus actores del pasado. Pero el más destacable es Tommy, uno de los amigos de Johnny Lawrence, quien en la serie está muriendo y tiene un último día para disfrutarlo con sus amigos. Este episodio termina con la trágica muerte de Tommy, en una escena muy triste, en la cual lo guardan en una bolsa para cadáveres. Pues el tema de la bolsa es un guiño muy oscuro a Karate Kid 1, cuando en la final del torneo, Johnny estaba humillando a Daniel LaRusso y el joven Tommy gritó de manera burlona: "Consíguele una bolsa para cadáveres". Y para cerrar de una forma más oscura este tema, el actor que interpreta a Tommy, Rob Garrison, falleció a los pocos meses de grabar sus escenas en Cobra Kai. Cuando Daniel habla con su hija en la segunda temporada, le cuenta sobre sus novias del pasado y por supuesto menciona a Ali, protagonista femenina de Karate Kid 1. Pero Daniel también le habla de una tal Judy, quien según él fue su primera novia antes de llegar a la ciudad, pues el personaje de Judy no es inventado ahora. En Karate Kid 1 la nombran un par de veces y de hecho ella apareció durante unos segundos al inicio de la primera película. En Cobra Kai, Johnny Lawrence está divorciado de su exesposa, Shannon, la madre de Robbie. Pero esta no es la primera vez que William Zabka y Dioria Bird son pareja en la ficción. Ellos actuaron juntos en la película de 2010, Hot Tub Time Machine, Jacuzzi al pasado. Si no has visto esa película, te la recomiendo. William Zabka interpreta a un mafioso apostador y Dioria Bird es su esposa. Y curiosamente la película trata sobre un grupo de amigos que viaja a 1980, época cercana a cuando se estrenó Karate Kid, película de 1984. En Cobra Kai, Johnny Lawrence nos presenta la frase "Cobra Kai never dies", la cual incluso fue emblema del episodio cuando muere Tommy. Pues esta frase, por supuesto que no nació en la serie, sino que el sensei Chris ya la mencionó en Karate Kid 3, cuando creó su alianza con Silver. Cobra Kai never dies. En el episodio Pulpo de la segunda temporada, Johnny y Daniel tienen una cita doble junto a sus parejas, pero lo interesante es que ellos mencionan que su eterna rivalidad comenzó cuando Daniel derramó un pastel de arándanos sobre la camisa de Johnny, aunque después Daniel reclamó que realmente empezó porque Johnny le puso ese pastel en su silla en primer lugar y Daniel se sentó en él, manchándose totalmente. ¿Y eso cuándo rayos pasó en las películas? Pues la escena del pastel de arándanos existe en una escena eliminada de Karate Kid 1. En 2012, el director de la primera cinta, John Avildsen, reveló tomas eliminadas y en ellas puedes ver un poco de la secuencia del pastel. Cuando Miguel tiene su primera cita con Samantha, este la lleva a un lugar llamado Golf and Stuff, pues este es un sitio recurrente en el universo de Karate Kid. En la primera película, Daniel llevó a Ali a este mismo campo de golf. Y de hecho, en Cobra Kai, Johnny Lawrence menciona que él también llevó a Ali al mismo sitio cuando empezaron su relación. Cuando Daniel LaRusso está entrenando a Robbie, podemos ver varias técnicas de estudio que aprendió de Miyagi. Por ejemplo, pintar, martillar clavos o encerar autos.
y cuando enceran autos, descubrimos que Daniel tiene el legendario vehículo que Miyagi le regaló en la película 1. Pero eso no es todo. Si te fijas, Daniel tiene varios de los autos que Miyagi tenía en las películas originales. Daniel aún mantiene varias de las habilidades aprendidas de Miyagi. Una muy interesante es su técnica de concentración, la cual es idéntica a la que usó en Karate Kid 2, cuando rompió con una mano varios bloques de hielo frente a la gente de Okinawa. Daniel tiene consigo dibujos de la línea familiar del Sensei Miyagi, y estos dibujos nos recuerdan a Karate Kid 2, cuando Miyagi se los mostró a Daniel, revelando su línea familiar. Pero lo más interesante es que podemos ver la foto de un hombre. Este caballero es Choyun Miyagi, un verdadero maestro de karate, quien existió en Okinawa en la vida real. Este hombre fue la inspiración para crear al personaje del maestro Miyagi que todos conocemos. Cuando Chris habla con Johnny Lawrence, este menciona con desprecio al maestro Miyagi y recalca que debió destruirlo cuando tuvo la oportunidad. Lo curioso es que si recordamos, Chris ya tuvo 2 enfrentamientos con Miyagi y en ambas ocasiones lo humillaron completamente. Nos queda claro que solo parlotea, ya que siempre estuvieron en niveles diferentes. En un episodio, Daniel encuentra en la mochila de Robbie un libro sobre la historia de Okinawa, y este es idéntico al libro que Daniel tenía en Karate Kid 2, el cual también era sobre la historia de Okinawa. El final de temporada nos dejó impactados, ya que en el celular de Johnny apareció una solicitud de amistad de Ali, su eterno amor de secundaria y personaje muy importante en Karate Kid 1. Está más que confirmado que veremos a este personaje regresar en la temporada 3, pero algo muy interesante es el simbolismo en su regreso a la serie. Si recuerdas, Karate Kid 1 empezó cuando Ali terminó su relación con Johnny en la playa, y ahora en la temporada 2 nos muestran a Ali tratando de conectarse con Johnny en esa misma playa, claro, a través de internet. Pero la playa es un simbolismo muy interesante en su relación. En el episodio 10 de la segunda temporada, justo antes de la gran pelea, Sam está leyendo un libro llamado Los Forasteros. Y este libro tuvo una película en 1980, en la cual Ralph Macchio interpretó al protagonista, Johnny Cade. Al final de temporada, cuando Johnny aparece en el dojo, Chris le dice, clase, tenemos un visitante. Esta frase y la escena completa es una calca de Karate Kid 1, cuando Miyagi y Daniel visitaron el dojo de Cobra Kai después de la pelea de Halloween. Incluso si te das cuenta, en ambas escenas los alumnos hacen el mismo entrenamiento. La batalla de Johnny contra Chris tiene claras referencias a Karate Kid 1, cuando el sensei Chris atacó al pobre Johnny. Pero ahora en el presente, Johnny se defiende y en cierto momento es lanzado contra un espejo, en un momento idéntico al de Karate Kid 3, cuando Miyagi arrojó a Silver contra un espejo. En una escena, Chris apareció de sorpresa detrás de un saco de boxeo, y esta aparición nos recuerda a la que hizo en Karate Kid 3, cuando salió de su escondite y asustó a Daniel San en el dojo de Cobra Kai. Un par de personajes en Cobra Kai tienen nombres de animales y ambos tienen escenas similares al animal que representan. Por ejemplo, Hawk ataca desde el aire en más de una ocasión y cuando lo hace, escuchamos el efecto de sonido de un halcón. Pero también tenemos al personaje de Stingray, que se traduce como mantarraya, y si recuerdas el juego del coyote, él ganó la prueba gracias a que atacó enterrándose como una mantarraya, animal que se esconde bajo el suelo marino. Todo un crack Stingray. Cuando los viejos Cobra Kai se reúnen, ellos hablan de cómo vencieron a un gran karateka llamado Vidal en el torneo de 1983. Claro que eso pasó un año antes de que Daniel San llegara a sus vidas.
Pero de hecho, en la película de Karate Kid 1, en el torneo de 1984, Johnny Lawrence enfrentó nuevamente a Vidal, y esa pelea sí pudimos verla. Lo interesante es que este tal Vidal es un gran artista marcial de la vida real llamado Darryl Vidal. Este caballero desarrolló la patada de grulla tan famosa que conocimos en Karate Kid. Y no solo eso, sino que Vidal fue el doble de acción de Miyagi en esa película. Hace poco se liberó un teaser de la temporada 3 y en él podemos ver a Daniel entrenando en un lugar que nos recuerda mucho a Okinawa, el pueblo original de Miyagi. Pues esto parece estar confirmado, ya que los sitios oficiales de casting para Cobra Kai hace tiempo solicitaron una gran cantidad de actores con rasgos asiáticos, actores entre niños y adultos. Así que si unimos estas pistas, parece muy claro que Okinawa estará en la temporada 3 de Cobra Kai y Daniel entrenará en ese sitio. Pero falta algo más. ¿Quién es este sujeto misterioso que entrena con Daniel? No podemos ver su rostro perfectamente, pero sí es un hombre con rasgos asiáticos. De seguro están pensando lo mismo que yo. Este caballero podría ser Chosen, el villano de Karate Kid 2, a quien Daniel derrotó en Okinawa. También cabe recalcar que en muchas de estas escenas de acción se utiliza dobles, así que este podría ser solo un doble de acción para el actor que interpreta a Chosen. Hasta ahora Cobra Kai se ha caracterizado por traer muchos personajes del pasado, así que a mi parecer me resulta imposible que no aprovechen al personaje de Chosen si Daniel estará en Okinawa. Pero ustedes, ¿qué opinan? Y bueno, eso es todo lo que puedo decir sobre Cobra Kai. Espero te haya gustado el video. Si fue así, me ayudarías demasiado dándole like. Eso sería legendario. Te recuerdo que hice un análisis con lo bueno y lo malo de Cobra Kai. Te lo dejo en los comentarios de este video. Y recuerda suscribirte, ya que subiré más videos de Cobra Kai y de otras de tus series favoritas. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.